Ya está en el estudio el senador Luis Puez. Con él vamos a hablar de toda la política argentina, lo que está pasando, en el país también. Después de una breve pausa, Luis Juez. Bien, como le dije, Luis Juez, comencemos por el gobierno. ¿Hay algo que usted rescata de Alberto Fernández? Bueno, iba a arrancar con otro tema, pero... Pero arranque. Usted tiene una mesa maravillosa ahí que va a analizar un tema que ha conmovido a la sociedad. Sí, por eso. Si yo vengo hace rato viendo el tema, lo veo de lejos, tengo 35 años de abogado penalista, y me gustaría agregarle una cosa que yo esperaba en los alegatos, la verdad es que lo esperé en todo el juicio, porque episodios de este nivel de violencia se están repitiendo. Hoy en Córdoba hay imágenes de una piba que la golpea en el piso, una mujer, la agarra un pibe y la tira como si fuera un perro. O sea, bueno, una de las cosas que le quería preguntar a ellos es que yo me llega la versión de que ahora los jóvenes no salen a divertirse, salen a pelear. Salen a golpearse hace 15 días en Jesús María, un pibe que le robaron la gorra, fue a reclamarla, le metieron un cuchillazo, le cortaron la garganta. ¿Qué quiero decir? Uno tenía la esperanza que con la conmoción que había causado esta causa, lo digo como abogado penalista, la sociedad tomara nota, los padres tomaron nota, los chicos tomaran nota, y no ha pasado eso. Y lo digo, y me voy a meter en un quilombo, porque probablemente sea muy poco ético decir lo que voy a decir, los abogados, nosotros, yo ejerzo el derecho penal, vivo de esa actividad. Hace 35 años. Era una causa para sentar un precedente, no un precedente de pésima defensa, un precedente. De decir, este es un límite. Uno también puede decirle a su cliente, mira, vamos a admitir esto, vamos a admitir lo que... O sea, y pasó todo lo contrario, con lo cual quiero decirle que el juicio termina y nadie puede estar conforme, porque la verdad el dolor es terrible para el lado que mire. Ahora, también la sociedad no le ha quedado un solo ejemplo de esto. Yo digo, por el nivel de violencia que veo, cómo siguió el tema, cómo se instaló la cuestión. Quería decirle esto porque... Porque tengo hijos en esa edad, porque uno tiembla cuando salen de noche, porque la violencia que hoy hay en los pibes en la calle, que probablemente usted mira, bueno, pero la genera la política, la generan muchas veces ustedes con las incertidumbres. Hay un nivel de violencia, Joaquín, en la calle que da pánico, sí. da miedo. Digo, sinceramente da miedo hoy, da miedo porque cualquier discusión termina en un nivel de locura que es de un nivel de irracionalidad. Y yo, la verdad, ¿cree que de ahí surge estos hechos de violencia? Yo no sé, pero la violencia se ha instalado de una manera. Hoy los pibes pareciera que no se divierten si no se golpean. Claro. Bueno, vamos a la política. ¿Rescata algo de Alberto Fernández? No, nada. Comparto con usted. Hemos tenido muy malos presidentes, pero como este, ninguno. Capaz que el término le suene feo, pero es un presidente inmoral. ¿Por qué? Porque no tiene la moral que necesitamos. Él se puede equivocar, claro, como no se va a poder equivocar. Un hombre que toma decisiones se equivoca permanentemente. Pero un hombre inmoral, porque él sabe que está mintiendo y sin embargo consciente de la mentira. Sabe que no está diciendo la verdad, sin embargo él sostiene la falacia como un mecanismo de construcción. Nos quiere engañar a todos, nos quiere vender blanco por negro. Todos no somos tontos, sabemos qué ha pasado. E insiste y persiste con la mentira. Un hombre sin autoridad, Joaquín. Hemos tenido presidente medio blando para tomar decisiones, pero como este, ninguno. Un tipo que convive con su enemigo, un tipo que no tiene autoridad ni siquiera para reprender un ministro y ponerlo en vereda, ¿cómo lo va a hacer con un opositor? ¿Cómo lo va a hacer con un ciudadano que no lo acompaña? Digo, estamos en una situación patológica, lo digo, yo no soy psicólogo, pero digo, estamos frente a un personaje complicado, delicado. Y en un momento extremadamente delicado de la sociedad, de la economía, con un humor social extremadamente complejo, frente a un tipo que no tiene autocrítica. Todos nos equivocamos, yo me equivoco cada 5 minutos, pero en algún lugar uno tiene que tener una cuota de autocrítica que tiene que ser directamente proporcional a la envergadura del lugar que ocupa. Este hombre parecía no tener ninguna autocrítica y cree que somos todos unos tarados que creemos que lo que él dice es cierto, cuando en definitiva ni siquiera su grupo más centrado, más cerrado. No es que el presidente, yo veía recién el Zócalo que decía, ¿quién le hizo creer a Alberto que puede ir a una reelección?
puedo entender que todo tipo que está en el poder le cuesta entender que algún día se tiene que ir. Es una enfermedad que tiene el poder. Los tipos ese andan ese poder que genera un afrodisíaco. Se tienen que despedir y no se la animan. No se, entonces van a esa teoría del pato rengo, inventan cosas, candidaturas que nunca van a llevar adelante. Porque debe ser difícil despedirse del poder. Pero Alberto Fernández ha llegado a... Lo escuchaba el otro día decir, creo que en este reportaje que usted señalaba recién, diciendo, acá las vacunas se repartieron con absoluta ecuanimidad. Yo tuve que suplicar la vacuna para mi hija discapacitada. O sea, a mí no me la va a contar. O sea, acá no hubo privilegio. ¿Cómo no hubo privilegio? Yo denuncié en Córdoba los privilegios de los vacunados VIP. Gran parte de la casta política se vacunó en la primera tanda en Córdoba. Y se la llevó. No fue solo acá. En Córdoba, se la llamó al fiscal. El fiscal después de, obviamente, terrible cobarde, mandó el archivo. El juez tuvo que decir, no, seguí investigando porque la prueba es contundente. Y yo entiendo, siempre la justicia muchas veces va conforme a para qué lado que va el poder. En Córdoba tuvimos vacunatorio VIP, lo tuvimos en todo el país. Un segmento de la política se vacunó mucho antes que pudiéramos vacunar a nuestros viejos, nuestros sectores esenciales. Y el presidente niega una verdad que todo el mundo sabe que existió. Ahora, él trata de agradar, lo que yo decía recién, trata de agradar a la vicepresidenta. Usted está en el Senado y ahí es el reino de Cristina Kirchner. ¿Qué opinión tiene Cristina Kirchner de Alberto Fernández? Lo peor que le puede pasar un chupa media es que a la persona que le chupa la media no se dé cuenta, no le interese. Y eso le pasa a Alberto Fernández. También es patológico, ¿no? El tipo se desarma para chupar la media. Yo dije que en algún momento vamos a tener que hacer una traqueotomía para sacarle el cancán de Cristina porque se va a atragantar. Y no le da bola, no le da pelota. O sea, yo a partir de ahí tomaría por una cuestión hasta de recato y decir, bueno, si a esta señora no le gusta que le chupe la media, me dedicaré a otra cuestión. No le da bola, Cristina no le da bola. Cristina no le da bola a nadie. Vamos, apartamos esta cuestión. A ustedes está... tampoco. No, pero por lo menos no le chupamos la media. Eso, por lo menos tenemos alguna cuestión de dignidad. Lo de Alberto es de una indignidad monstruosa. Cristina no le repara, no lo atiende, no lo respeta, no lo considera, no le perdona. De todo lo que una persona puede hacer para denigrar a otro, Cristina lo hace con el presidente. Lo que pasa es que es el presidente, lo puede hacer con nosotros, somos los opositores, está bien, nosotros no le damos bola. Particularmente quien tiene acá al frente, me dedico todos los días, no me logre cruzármela para que sepa que estoy. Yo dije un juez para Cristina en la campaña mía, así que se imagina que todos los días trato de sacarle jugo. Y a mí si me saluda, no me saluda, si me da bola, no me da bola, la verdad que me hace un gran favor. Pero al presidente, el que ella puso, el que ella eligió, al que ella por Twitter le dijo que lo había elegido para que sea presidente, y después semejante distrato, semejante maltrato, semejante desconsideración, bueno, es complicado, porque estamos hablando de un binomio que la gente votó, no es que la gente votó a Alberto y a Cristina en otra boleta, fueron juntos. ¿Crees que el juicio a la Corte, el juicio político a la Corte Suprema, va a llegar al Senado? Le pregunto esto, le quiero aclarar a la sociedad, porque si llega al Senado es porque ya lo aprobó la Cámara de Diputados. No, eso no va a pasar. Pero no le importa al kirchnerismo. Eso, el primer día, el día 2 de enero de este año, el presidente en su último 2 de enero de gobierno, podría arrancar el año con alguna noticia, se le ocurrió que, porque para agradar a Cristina, siguiendo su línea argumental, había que iniciar un proceso de juicio político de destitución a los 4 miembros de la Corte. Eso no va a prosperar, pero a ellos no les importa, saben que no va a prosperar. El otro día lo escuchaba. ¿Y por qué lo hacen? Porque dijeron ellos, queremos contarle a la sociedad qué clase de disco el ministro de Justicia, un bestia, un animal que... Pobrecito, la verdad que me encantaría. Ese tipo no pasó por la facultad. La verdad que hemos tenido. Yo lo escucho hablar al ministro de Justicia, la verdad que habla con un nivel de desconocimiento del derecho propio de un pibe que acaba de entrar a la facultad de Derecho. Ellos lo hacen porque con eso retroalimentan su discurso. El kirchnerismo no le habla a usted, a mí, no le habla a la audiencia. No están buscando. Le hablan a su tropa. Que los jueces de la Corte también. No, lo van a horadar, lo van a raspar, lo van a dañar. Saben que esto no va a prosperar, no somos podrán tener dictamen de la comisión. Esto es como una serie de Netflix. Cristina dijo, vamos con la serie, primera temporada, segunda temporada, la van a estirar 3-4 meses. Con este tema tienen un discurso. Usted ve que los tipos permanentemente hablan de la falencia de la justicia, incomodan, lastiman, hieren, agravian, destruyen la cabeza de otro poder, porque lo van haciendo. Ahora usted dice, ¿lo van a lograr? No, a lo sumo que podrán tener dictamen de la comisión, eso lo van a poder aprobar en el pleno del cuerpo, eso no va a pasar. En el hipotético caso, pongámonos, en el Senado tampoco lo van a poder aprobar, ese juicio necesita una mayoría especial, pero mientras tanto van a haber lastimado tanto a la institución justicia, que yo lo digo como un hombre del derecho, hace 35 años que litigo, vivo de mi profesión, entonces le puedo decir,
Pero por supuesto que nosotros tenemos instituciones verdaderamente BRT y la justicia debe ser una de las primeras. Pero no está la forma de modificarla. Yo puedo coincidir en un montón de planteos que por ahí el kirchnerismo formula sobre la falta de calidad, sobre la falta de eficacia, sobre la falta de independencia, sobre la falta de ecuanimidad, sobre la falta de objetividad. Pero la forma no es esta. La forma no es nombrando fiscales y jueces amigos del poder, con lo que uno resuelve la pésima calidad de la administración de justicia que tenemos en este país. En algunos lugares hay excepciones, por supuesto. Pero ellos le hablan a su tropa, Joaquín. Ellos necesitan tener un discurso, retroalimentar ese discurso, y mucho más en un año electoral. Entonces ellos necesariamente necesitan hablar del Fondo Monetario, necesitan hablar de los Estados Unidos, necesitan hablar del imperio, necesitan hablar de la justicia. Construyen un discurso porque ellos le hablan a su 35% del electorado. Usted es una lo hacen cara... bien. Sí. Lo hacen muy bien. Y además lo repiten todo el tiempo. No, con plata, recursos, pautas, lo hacen muy bien. Usted es una cara conocida. ¿Qué le dice la gente en la calle? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente la gente? A mí la gente primero no me para a preguntarme por el tema de la justicia, quiero decirle con toda sinceridad. Por eso, ¿no? Cuando venía para este programa en el avión, nadie me para decirme, che, juez, estamos preocupados por el tema de la justicia, porque deberían hacerlo, porque la verdad que un país que no es capaz de defender su poder judicial, después terminamos como otro. La gente tiene otros problemas. La agenda que usted acaba de mencionar es la agenda de la gente. La gente no tiene para comer, Joaquín. La gente la está pasando muy mal. Quiero decirle al inútil del presidente que la gente hace cola para hurgar en la basura, no para ir al restaurante. No sé en qué país vive Alberto Fernández. La gente la está pasando muy mal. Yo vengo de una de las provincias más ricas de la República Argentina, que es Córdoba. Y el 50% de los cordobeses hoy están bajo el nivel de la pobreza. Esta es la realidad. Nos duele, nos humilla, nos ofende, nos agravia, pero esta es la realidad. No es Formosa, no es Santiago del Estero, no quiero fondear a ningún hermano provinciano. Pero Córdoba, estamos hablando de una de las provincias más ricas, y le quiero decir que cualquier índice del INDEC le dirá que en Córdoba el crecimiento de la pobreza y la marginalidad es la provincia donde más creció, más que en el conurbano bonaerense. Yo veo, conozco la ciudad, conozco los negros de Córdoba por el número de documentos de la ciudad de Córdoba, los conozco a todos. Y jamás vi el nivel de pobreza, crecimiento, la marginalidad, han crecido... ¿Y a qué se debe eso? ¿Y a qué se debe? A este populismo berreta donde todo el mundo cree que vamos a salir de la miseria pero con un plan en vez de tener un laburo. Pero se supone que Schiaretti es otra cosa. No, eso también es una más. Después de 25 años, ningún gobierno democrático puede estar 25 años. Esto también después podemos discutir un día, invíteme para hablar de Córdoba. No, es una mentira. Es una mentira, no nos engañemos. Que tenga mejores modales no significa que tenga distinta metodología. Acá los populismos, en mi provincia yo le puedo decir que la salud, la educación y la seguridad, el gobierno la destrozó. Destrozó el recurso humano. Tenemos la peor jubilación docente de la República Argentina. Córdoba ya no es mala, docta. No es mala, doctor. Usted no encuentra un profesor. No hay un pibe que quiera estudiar, que quiera ser docente en Córdoba. No hay. El gobernador otro día inauguró una de las maternidades más importantes de Latinoamérica. Por fuera es un shopping. No encontré un pediatra. ¿Por qué no preparamos el recurso humano? ¿Por qué no nos sentamos con la cátedra? ¿Por qué no nos sentamos con la universidad, con la facultad de medicina, para ver cómo el Estado se involucraba en la formación de ese recurso humano? Digo, el tema de la seguridad nos pasó con el pibe Blas Correa. Vamos a tener sentencia seguramente a finales de febrero, un pibe que fusiló a la policía. Ahí descubrimos que la policía de Córdoba no estaba capacitada. Bueno, ¿qué dijimos? Bueno, van a ser 3 años de un curso, necesitamos 2 años para preparar. Mientras tanto, en Córdoba, de lo que va de enero, lo que pasó de enero, 16 homicidios. El problema es que nosotros no estamos en la televisión como Rosario. Sí, claro, en enero. 16 homicidios que después lo disfrazan con la pauta publicitaria, pero son todos ajustes de cuenta. Todos ajustes de cuenta y todos temas. En Córdoba, ¿qué no tenemos que tiene Rosario? Un sicariato que funciona, pero el nivel de narcomenudeo y el nivel de violencia que tenemos en los barrios urbanos marginales, y esa no me la van a contar a mí porque yo vivo eso. Mi profesión es el derecho penal y ahí tengo metida la cabeza desde hace 30 y pico de años. El nivel de violencia que ha generado el narcotráfico en mi... De ese tema no se habla en Córdoba. La política de ese tema no quiere hablar. Pero esto pasa cuando los gobiernos se perpetúan, Joaquín. Uno no puede estar toda la vida en el poder. Y este es un tema que yo lo quiero mucho, Schiaretti, tengo una relación personal con él, tengo afecto, cariño, pero esto no me inhibe a mí de decir las cosas como son. Yo no soy los tipos que andan eligiendo las palabras para caerle agradable a alguien. Lo cierto es que nadie puede estar hoy, el 80%, 85% del contexto político de la República Argentina son gobiernos monárquicos. Pequeñas monarquías que se quedan en un mandato, 2 mandatos, 3 mandatos y ya está.
Nosotros en Córdoba llevamos 24 años del mismo gobierno. Lo vi hace poco en una foto con Patricia Bullrich y otros dirigentes, todos los dirigentes sí. de Juntos por el Cambio de Córdoba, radicales. En primer lugar, le quiero hacer una pregunta general. ¿Usted cree que, no, que yo lo acabo de decir, que hay demasiado internismo en Juntos por el Cambio? Sí, claro, nosotros creemos que ya ganamos. Estamos discutiendo dónde vamos a dar la vuelta olímpica. No le ganamos a nadie. A nadie. Lo que pasa es que el kirchnerismo ha dejado tan baja la vara que pareciera que esto es un trámite, no es un trámite. Porque es cierto lo que dijo usted. La gente quiere saber, primero quiere saber qué vamos a hacer cuando nos toque gobernar, porque nosotros vamos a gobernar este país. Y como vamos a gobernar, tenemos una doble responsabilidad. No podemos esperar el 11 de diciembre de este año para decirle qué vamos a hacer con la inflación, con la economía, con la salud, con la educación. Tenemos que ya empezar a trabajar en ese tema. Yo le digo a los dirigentes nuestros, muchachos, sí, no, bueno, hay un desgaste en Córdoba, pareciera que esta vez se nos va a dar. Muchachos, preparemos o no, porque la gente muchas veces elige más vale malo conocido. No es un trámite, como dijo usted, los partidos hay que disputarlo, nadie gana antes de salir del túnel, ¿eh? Esto no es así, ningún partido se gana en el vestuario. Bueno, esta es una realidad, nosotros tenemos esta idea. Por ahí creemos que, bueno, peleándonos entre nosotros o exacerbando nuestras disputas y nuestras peleas, total como lo otro, no, tranquilo, porque también la gente no quiere, porque mientras nosotros disputamos hay otro que está con la caña de pesca, pescando y le está yendo muy bien en la pecera nuestra. Entonces tenemos que ser muy inteligentes. No le digo nada que no esté pasando en mi provincia también, para que usted diga, bueno, hay un, por eso, está no, todo bien, no, está quiero, todo... No quiero que se vaya sin que me diga me dé una respuesta. ¿Va a haber unidades Juntos por el Cambio en Córdoba? No tenga ninguna duda, sí. Sí, sí, claro. Hoy estuve comiendo con Rodrigo, estuvimos hablando sobre este tema. Rodrigo Loredo es el otro candidato. Sí, y no vamos a poner en riesgo la posibilidad que tenga Juntos por el Cambio gobernar la provincia. Que esté mejor tiene que ser el candidato a gobernador. Esto es así. Si él está mejor que yo no tengo ningún problema. Yo a mí no se me va a caer absolutamente nada. Lo van a arreglar con... Lo vamos a resolver con el mayor nivel de consenso, de respeto, de consideración. La gente se merece que nosotros tengamos la posibilidad de hacerle llegar a ellos la mejor propuesta. Porque si no, la gente no va a tener un motivo y un pretexto para elegir. Porque uno puede decir, che, bueno, llevan casi un cuarto de siglo. Bueno, sí, ¿ustedes qué me ofrecen? ¿Pelea? ¿Discusión? No, ya esto está claro. Nosotros... En Córdoba claro. Se terminó la pelea. No digo que se terminó la pelea, pero vamos. El que esté mejor tiene que ser el candidato a gobernador y el otro tiene que acompañar en el lugar donde ayude. Tenemos que armar un equipo, como el fútbol. Vio que el Mundial ahora nos ha motivado, pero no, tenemos que aprender, o sea, yo tengo 1.20 m, no me mande el arco, porque claramente si quiere ganar el partido no me mande el arco, pero probablemente por el tamaño mío póngame de 7, de 4 que puedo rendir. Cada uno tiene que estar ocupando un lugar. Aparte, después de 25 años en mi provincia, Joaquín, ¿se imagina la cantidad de recursos humanos que necesitamos? Porque esa provincia ha sido gobernada por dos tipos nada más, por De la Sota y Schiaretti. Entonces dice, no nos sobra nada. Y quiero decirle que ninguno de nosotros, de manera individual, por más importante que se crea, es más importante que el conjunto. Si entendemos eso, nosotros le vamos a poder ofrecer a los cordobeses una alternativa seria. Si no lo entendemos, volveremos a fracasar como fracasamos 24 años, porque nuestras vanidades muchas veces le fueron muy funcionales al peronismo. Así que no estoy hablando de algo que no hayamos, de errores que no hayamos cometido. Ojalá cometamos otros, no lo de siempre. Le agradezco mucho. Bueno, un abrazo. Gracias a usted por venir. Gracias por venir.